Buenos días a todos. Iniciamos la rueda de prensa del día 22 de mayo. Eh, estamos ya al final de la, de la semana, de la décima semana de confinamiento, en el día 68, desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Y aprovechando hoy su presencia, bueno, pues quiero hacer un agradecimiento a nuestro mundo rural, eh, al mundo rural que, eh, con su esfuerzo, con eh, la aplicación de las medidas, ha conseguido eh, el tener muy buenos resultados y ha conseguido que tengamos eh, cierta tranquilidad por el bajo, la baja incidencia de la enfermedad en muchas de nuestras zonas. Con lo cual Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos aquellos que eh, aplican las normas, que tienen cuidado y que entienden la gravedad de que hemos vivido con esta, con esta pandemia. El número de, de casos en Castilla y León, eh, como les comenté ayer, hay un cambio eh, metodológico del Ministerio de Sanidad eh, en la que eh, se declaran aquellos casos eh, que se dan desde el 11 de mayo, fecha en la que comienza la desescalada. En nuestra comunidad, desde el 11 de mayo, hemos declarado 416 casos, de los cuales 47 se han declarado mediante PCR en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados detectados por PCR en la, en la comunidad asciende a 18.728. Desglosado por provincias, tenemos Ávila con 1.630, acumulados 18 desde esa fecha y nuevos en las últimas 24 horas, cero. Burgos, 1.992, acumulados 58 desde esa fecha, 10 eh, nuevos en las últimas 24 horas. León, 2.693, acumulados 36, cuatro casos nuevos.

46 desde la fecha de inicio de la desescalada y 10 eh, nuevos en las últimas 24 horas. Segovia, 2.438 con 30 acumulados, 5 nuevos en las últimas 24 horas. Soria, 1.296, 29 acumulados, 8 en las últimas 24 horas. Valladolid, 4.227, 107 acumulados, 6 en las últimas 24 horas. Zamora, 625, 33 acumulados desde el 11 de mayo y uno nuevo en las últimas 24 horas. La ocupación covid en nuestros hospitales eh, sigue eh, con una tendencia descendente y poco a poco se va eh, aumentando la presencia de otras patologías en nuestras UCIs. Del número de camas que tenemos eh, estructurales habitualmente en nuestra, en nuestra comunidad, que son 166, tenemos ahora una ocupación del 90%, de las cuales 150 están ocupadas por eh, problemas de salud eh, no COVID y 66 por enfermedad eh, por el coronavirus. Los casos hospitalizados en, este, en estos momentos tenemos 321 casos covid hospitalizados, lo que supone el 1,1% de los casos, y de ellos 255 se encuentran en planta. Los casos UCI tenemos 66 casos eh, covid en la UCI, que suponen el 20,6% del total de personas hospitalizadas. Tenemos cuatro pacientes menos que ayer en las Ucis. En cuanto a las personas que han fallecido en las últimas 24 horas, han fallecido dos personas en nuestros hospitales. No hemos registrado fallecidos ni en Ávila, ni en Burgos, ni en Aranda, ni en Miranda, eh, ni en Albierzo, Palencia, Segovia, Soria, eh, los tres hospitales de Valladolid y en Zamora. En estas semanas han fallecido 1.973 personas. Como todos los días. Un recuerdo y, una, y nuestras condolencias a todos los familiares de las personas que han fallecido en estos días y, sobre todo, en el contexto que está generando el coronavirus de soledad y de poca eh, presencia de los familiares eh, con las personas que eh, fallecen. Y esto, como digo, todos los días genera siempre un duelo mucho más complejo eh, de elaborar. Las altas en las últimas 24 horas hemos dado 31 altas y en total ya llevamos más de 8.000 altas, en concreto 8.001 altas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos realizado 351.585 pruebas de las cuales. 133.734 son pruebas de detección molecular, PCRs, siendo positivas el 13,9%, y 217.851 son test de anticuerpos, positivos el 6,1%. Y hemos hecho pruebas a 29.385 de nuestros profesionales, que corresponde al 67,8% del total de profesionales que trabajan en eh, nuestra comunidad, en nuestro sistema sanitario, 43.351. Eh, siendo positivas el 9,7% y en estos, momentos, en estos momentos, y se han dado de alta, a 2.490 personas que trabajan en nuestro sistema sanitario. Como bien saben, ayer tuvimos la reunión bilateral con el Ministerio para trabajar nuestra propuesta relativa al cambio de fase. La reunión eh, fue… Bueno, hubo mucha deliberación, eh, no he de decir que, que mucha tensión, porque eh, siempre se hace en un entorno cordial, pero sí que eh, hubo eh, momentos en los que eh, nosotros planteábamos eh, nuestras divergencias en cuanto a la, a la manera de, de, de ver del, del Ministerio eh, para el pase de, de fase. Eh, también he de decir, y para nosotros fue un motivo de orgullo, que tanto el ministro como el doctor Simón quisieron trasladarnos el extraordinario trabajo que se está haciendo desde eh, la Consejería, remarcando eh, como un valor importante la prudencia y el rigor que estamos, con el que estamos realizando esta desescalada y desde luego les agradecemos su palabra y la, sus palabras y se las hemos hecho extensivas al Grupo Desescalada. A los eh, profesionales de otras consejerías que han trabajado en la desescalada y, por supuesto, eh, a todos los eh, miembros de nuestra Consejería de Sanidad que están eh, elaborando datos, elaborando tablas, tendencias y analizando muy de cerca nuestra situación epidemiológica y sanitaria. El ministerio nos planteó dudas en relación no planteó nos planteó dudas en relación al pase a fase 2 de esas 26 zonas básicas de salud que llevan ya 15 días en, en fase 1. No nos planteó ninguna duda con el pase eh, de, por provincias de toda nuestra comunidad autónoma. Eh, ya hacía tiempo que nos decían que eh, nuestros requisitos y nuestros criterios eran eh, más eh, quizá eh, más drásticos que los que han podido eh, tener o entender en otras comunidades autónomas. Nosotros creemos que esto ha sido un plus de prudencia, pero también un plus de seguridad que nos permite ahora estar más tranquilos con esta con esta toma de de decisión. Los criterios que nosotros estamos eh, valorando evidentemente están bastante por debajo de, de la media eh, a nivel nacional en otras comunidades autónomas que han pasado a una, a una fase, eh, pero el debate más eh, que más se produjo fue más en relación a que nosotros considerábamos que las 26 zonas básicas de salud eh, que están en fase 1 deberían de pasar a fase 2. El Ministerio entendía que eh, se tenía que hacer por provincias, que el pase tendría que ser global, aún eh, no teniendo ningún problema con la propuesta que nosotros hacemos de seguimiento por zonas básicas de salud. Esto es evidente. Nosotros, si tenemos eh, 247 zonas básicas de salud y estudiamos y analizamos cada una de ellas y vemos lo que está pasando en cada una de ellas, si en algún momento tuviéramos. Eh, mala suerte porque se produjera una necesidad de reescalada, pues es mucho más sencillo reescalar una zona básica de salud a la que podemos aislar, tenemos controlada su movilidad que intentar aislar a una provincia. Este, esta manera de entender eh, las cosas, como hemos establecido en esta comunidad, eh, es compartida por el Ministerio y ahí no, eh, no estuvo el problema. Esperaremos a que, a que nos den las, eh, la conclusión final. Y esperemos que bueno, que nuestra propuesta sea aceptada, sea aceptada. Pero de cualquier manera, aunque nuestra propuesta no sea aceptada, hemos de decir que esta mañana. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una orden del Ministerio de Sanidad que flexibiliza ciertas restricciones para municipios con una población igual o inferior a 10.000 habitantes, es decir, que de alguna manera va a afectar a esas eh, zonas, se van a liberar, a liberalizar eh, bastante eh, las zonas de manera que eh, se parece más a otra a fases más avanzadas. Eh, lo han considerado así en el Ministerio por considerar que el medio rural eh, es más fácil la distancia social, es más fácil el tomar determinadas medidas y por eso han considerado eh, me imagino eh, publicar este, esta orden. Eh, esta orden voy a comentar, Bueno, la tienen eh, disponible en el Boletín Oficial del Estado, pero quizá vamos a comentar lo, las cosas más significativas. Se eliminan las franjas horarias para salir a la calle tanto de los menores de 14 años como para hacer deporte y pasear, pudiendo ya salir las familias al completo de manera conjunta con los menores de 14 años y pudiendo realizarse deporte fuera del término municipal o, en su defecto, a una distancia máxima de 5 kilómetros kilómetros siendo eh, siempre y cuando el municipio adyacente sea menor a 10.000 habitantes y pertenezca a la misma unidad territorial de referencia, en este caso de provincia. Eh, se tiene que seguir teniendo muy, eh, mucho cuidado con las franjas horarias en las que eh, pasean o están nuestras personas mayores, porque les recuerdo algo que ustedes saben igual o mejor que yo y es que han sido las personas más frágiles, más vulnerables a la hora de enfrentarse al coronavirus. Por lo tanto, es importante que eh, se tenga esto eh, mucho cuidado a la hora. De, eh, de mezclarnos. Eh, por otra parte, permite que los ayuntamientos puedan reabrir los mercadillos, dando preferencia a aquellos que eh, tienen puestos de productos alimenticios y garantizando todas las medidas de prevención y protección. Se debe garantizar la no, no manipulación de los alimentos por los consumidores y los ayuntamientos deberán establecer los requisitos de distancia entre puestos para garantizar la seguridad entre clientes, trabajadores y viandantes. La venta ambulante no está permitida. Se permite la reapertura de establecimientos de hostelería, tanto eh, de terrazas como para consumo en el interior, exceptuando discotecas y bares de ocio nocturno. Las terrazas se podrán utilizar al 50% y el consumo dentro del local siempre en mesa con aforo no superior al 40% y, eh, evidentemente, siempre manteniendo las distancias de seguridad. Es decir, entre las personas tiene que haber los dos metros y, evidentemente, eh, si estos dos metros en en, el, en la entrada, salida del bar, eh, no se puedan garantizar, siempre se tiene que hacer con eh, una mascarilla como eh, suplementaria en las medidas de protección. Estas medidas de relajación, de ninguna de las maneras, eh, pueden suponer unas medidas de, re, de relajación de protección y distancias de, de seguridad. Eh, es evidente que eh, las ciudades. Si vivimos en la ciudad, no nos podemos ir a los bares de municipios de menos de 10.000 habitantes a tomarnos las cañas. Eso ruego que, por favor, no se haga esto porque no lo contempla la orden. Y, desde luego, lo que, lo que contempla la orden es que seguimos estando en un momento de pandemia. El coronavirus sigue circulando en nuestras calles. Tenemos que mantener la distancia social de dos metros. Tenemos que mantener la higiene de manos hasta la saciedad. Sigo recordando que la mejor mascarilla es la distancia social y la mejor, eh, el mejor guante es el lavado de manos. Entonces, estas medidas tienen que seguir siendo fundamentales. Recuerdo, hemos eh, conseguido eh, tener eh, una pandemia que ha sido terrible. El inicio de la, de la pandemia fue terrible. Su manera de subir la curva era casi en vertical, pero entre el trabajo de todos con la cuarentena social hemos conseguido aplanar la curva y en estos momentos hemos conseguido tener eh, al coronavirus en unos eh, niveles bajos. Eh, la semana anterior, semanas anteriores, eh, yo eh, comunicaba más de 100 casos diarios y ahora estamos en la mitad pero seguimos comunicando casos por lo tanto sigue circulando no se lo pongamos fácil no le perdamos el respeto es un enemigo muy terrible es un enemigo que hace muchísimo daño es un enemigo muy contagioso que eh, ha llevado a mucha gente a muchas personas a la muerte y, eh, y a pasarlo francamente francamente mal con lo cual tenemos que seguir teniendo mucho cuidado esta mañana se ha producido también eh, una reunión eh, del presidente de la Junta de Castilla y León con los diferentes grupos políticos con representación en la comunidad. Eh, en lo relativo a sanidad, les hemos solicitado ya a todos los grupos que designen representantes con un carácter altamente técnico para trabajar con ellos la adaptación de nuestro sistema sanitario a la nueva realidad que tenemos ante nosotros. La colaboración y el acuerdo van a ser absolutamente necesarios en esta nueva etapa. Algunos de los grupos ya nos han remitido sus propuestas de expertos. Estamos a la espera, eh, antes de que finalice la semana, de tener las propuestas de todos los, los grupos para eh, iniciar los trabajos eh, con ellos. Eh, y aquellos que ya eh, tengan propuestas, eh, nos las pueden ir remitiendo, que estaremos. Encantados de analizarlas con, con ellos. Estamos trabajando para eh, reactivar la donación de tejidos y órganos. En estas semanas ha habido un cierto parón al respecto y, se está, eh, y, y que se sigan produciendo donaciones de órganos y tejidos pues es vital para nosotros. Eh, la donación de sangre ha mejorado, pero seguimos teniendo problemas en eh, la sangre tipo A positivo, A negativo, cero positivo y cero negativo. En días anteriores eh, nos han preguntado en varias ocasiones, tanto eh, nuestros profesionales como por parte de los medios de comunicación, sobre las, las oposiciones que se van a, a convocar. Eh, nosotros eh, ayer anuncié que eh, si todo va bien, si el estado de alarma, eh, cuando desaparezca, permite hacer la convocatoria y no hay un nuevo estado de alarma en otoño, nuestra idea es poder realizar este, estos concursos oposición en, los meses, en el mes de noviembre. Eh, las ofertas de plazas son para 41 especialidades con un total de 272 plazas. Salen plazas de medicina preventiva, nefrología, neumología, neurocirugía, pediatría, radiodiagnóstico, cardiología, anatomía patológica, farmacia, medicina interna, entre, entre otras. Esperamos, como he dicho, poderlas convocar. A finales de, del mes de, de a finales no en el mes de en el mes de noviembre eh, la convocatoria se realizará en el momento que eh, podamos cuando se levante el estado de alarma y si no hay ninguna cosa que lo que lo contravenga eh, desde un punto de vista sanitario pues esperamos poder eh, realizarlo en el mes de noviembre recordar eh, a, a todos nosotros y a todos los ciudadanos que vamos progresando, pero no hemos retornado eh, a la normalidad. Estamos, eh, desde un punto de vista eh, del sistema sanitario. Poco a poco retornar a la normalidad, pero quiero recordar que eh, no se puede acudir de momento directamente al centro de salud. Es conveniente ponernos en contacto y pedir cita con nuestro, eh, con el profesional con el que queramos eh, necesitemos su atención, ya sea médico, ya sea enfermera, ya sea médico de familia, pediatra, eh, para Intentar eh, valorar con esa con ese profesional qué necesidad tenemos. Algunas se pueden resolver telemáticamente. pues Me he quedado sin sin recetas y necesito eh, la prolongación. Entonces, si eso se puede hacer, eh, se resuelve telemáticamente, pero lo que no se puede resolver telemáticamente hay que eh, valorarlo con el profesional. Eh, cuál va a ser el lugar de visita, va a ser el centro, va a ser el, el domicilio, va a ser en la zona eh, COVID, es decir, en la, en la zona respiratorio de respiratorio que está. Habilitada en todos los centros de salud. Pero es importante que se haga a través de eh, este filtro inicial para poder organizarnos bien, porque no podemos olvidar que el coronavirus sigue estando eh, entre nosotros. Cuando vayamos al centro de salud, cuando vayamos a cualquier centro de sanitario, siempre hay que ir con eh, la mascarilla. Eh, evidentemente fuera de estos entornos, fuera de, del sistema sanitario, recuerdo lo que recuerdo siempre, la mejor mascarilla es la distancia social, el mejor guante es el lavado de manos. Para las mascarillas eh, es importante que las pongamos cuando no podemos garantizar esa distancia social, cuando nos estamos moviendo, cuando nos estamos cruzando con mucha gente, es conveniente utilizar las mascarillas. Este fin de semana, como decía antes, Parece que vamos a tener buen tiempo. Eh, esto se une a la relajación de medidas de aislamiento para buena parte de los municipios de la Comunidad. Puede haber eh, mayor afluencia en las capitales de provincia y ciudades más grandes en las, co en las franjas correspondientes. Pero yo les pido nuevamente y encarecidamente que apliquen las medidas de precaución y prevención necesarias, que respeten las medidas de distanciamiento y que se sigan manteniendo la higiene respiratoria e higiene de manos. No debemos relajarnos y seguimos en fase cero hasta el lunes cuando el Ministerio nos eh, comunique en qué fase estamos y eh, finalmente eh, se decida cuáles son las actuaciones que podemos hacer. Pero no podemos olvidar que tenemos un enemigo importante, un enemigo que circula a todas horas, que está entre nosotros, que se lo hemos puesto muy difícil con el, con el aislamiento que hemos hecho y con la, con la cuarentena social, pero todavía sigue estando ahí. Si volvemos y creemos que estamos en una situación de normalidad, probablemente tengamos un repunte. Y no nos lo podemos permitir, ni desde un punto de vista eh, social, ni desde un punto de vista sanitario, y mucho menos desde un punto de vista económico. Muchas gracias. Y ya paso la palabra a Jesús Julio. Muchísimas gracias, eh, consejera querida Verónica. Muy buenos días a todos. En primer lugar, expresar mis condolencias para todas las familias que sienten el ataque del coronavirus por la pérdida de sus seres queridos. En segundo lugar, ánimo y fuerza para quien en este momento lo está sufriendo. Y enhorabuena para todos aquellos que lo han superado, para esos más de 8.000, como ha dicho ya la consejera de Sanidad, que lo han eh, superado. Señalaba Verónica Casado eh, la importancia, y yo quiero agradecerle sus palabras y compartirlas la importancia del mundo rural precisamente en todo este proceso, en toda esta situación que estamos viviendo y por tanto yo como digo quiero reiterar ese agradecimiento y compartir esas palabras porque yo creo que el mundo rural ha estado durante este tiempo dando y lo sigue dando el do de pecho. También quiero agradecer porque aquí están y yo por primera vez en estas comparecencias que hacemos eh, lo estoy viendo. Eh, bastantes compañeros periodistas eh, gráficos y me parece una buenísima señal y por tanto quiero agradecerles el trabajo que a diario han venido haciendo durante este tiempo tan complicado para todos. Miren, hoy es el día 22 de mayo y es el Día Internacional de la Diversidad Biológica y esto es una declaración que tiene eh, realizada la Organización de Naciones Unidas y es algo... ...que quiero destacar por lo que a continuación diré a lo largo de esta rueda de prensa. ¿Qué significa que, que la ONU haya declarado este día como Día de la Diversidad Biológica? Bueno, pues significa eh, o quiere poner con ello en valor algo tan importante como son los recursos biológicos... ...como pilares fundamentales que sustentan la civilización. Estamos hablando de plantas, animales, microorganismos, así como las diferencias genéticas e incidiré en ello más adelante, dentro de cada especie, así como de la variedad de ecosistemas. Yo creo que una buena medida para luchar contra cualquier pandemia es precisamente esto, tener una diversidad biológica importante. El lema de este año para la ONU es nuestras soluciones están en la naturaleza y yo creo que eso es algo que compartimos todos y cada uno de nosotros. Nos corresponde dar cuenta de las acciones que vamos a poner en marcha como respuesta precisamente a la situación de mercado en la que se encuentran muchos productos o algunos productos agroalimentarios de Castilla y León, y vamos a dar cuenta de ello dentro de este programa que tenemos abierto derivado del COVID-19, como es el programa Somos del Campo. Pero antes de ello, sí que quiero significarles algunas cosas en las que venimos eh, trabajando. En primer lugar, en el mantenimiento de una comunicación muy fluida con todo el sector. Así, hemos mantenido encuentros con OPAs, con cooperativas, con industrias agroalimentarias, también con los representantes de eh, los regantes, con Ferduero, con las denominaciones de origen, con los grupos de acción local, con las asociaciones de ganaderías de Bravo, así como con los colegios oficiales, tanto de veterinarios como de ingenieros agrónomos, pulsando en todo momento la situación de nuestro sector agroalimentario aquí en Castilla y León. Hemos puesto ya en marcha distintas acciones en las cuales hemos venido dando cuenta en estas comparecencias, la prórroga de la sequía del año 2017 con un importe que llega al 1,6 millones de euros, el instrumento financiero para capital circulante. En este momento ya se han reconocido 10 solicitudes por un importe superior a 1,3 millones de euros en préstamos, las convocatorias de ayudas a las industrias agroalimentarias, que están convocadas desde el día 6 de mayo en el Boletín Oficial de Castilla y León, y que ascienden en su conjunto a 65 millones, de los cuales 30 son precisamente nuevos frutos del COVID-19, así como un sistema tan importante como es el de campo de encuentro que va a permitir que la oferta de muchos productos puedan acabar en nuestros eh, hipermercados y supermercados. También la convocatoria de seguros o la participación de nuestro Laboratorio de Sanidad Animal en Villaquilambre, en León, precisamente en, en los, las pruebas PCR, en este momento, con más de 3.000 pruebas realizadas hasta este momento y como encargo y encomienda que se nos realizó desde la propia Consejería de Sanidad. Y también, como no... Durante todo este tiempo una actividad eh, reivindicativa tanto al Gobierno de España como la Unión Europea y que pusimos de manifiesto en la última conferencia sectorial que hemos celebrado el pasado 30 de abril. Actitud reivindicativa en defensa de los productos de nuestro sector que peor lo están pasando, como pueda ser el ibérico, el vino, el lechazo, el cochinillo o la propia ganadería de Lidia y reivindicación de que se incrementen las ayudas en estos ámbitos. Entrando ya en las medidas concretas que vamos a poner en marcha a partir de hoy y previamente a enumerar las mismas, sí que quiero significar que son un nuevo paso que damos y no definitivo porque siempre vamos a estar atentos a la propia evolución del mercado. El mercado va a ir manifestando... Cuáles son sus debilidades y, desde luego, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural estará siempre vigilante para ver cómo podemos colaborar, ayudar con el sector en ese sentido. En segundo lugar, seguir señalando, lo acabo de decir, que con independencia de que pretendamos implementar estas medidas, hay algo que para nosotros es irrenunciable, como es la reivindicación precisamente ante Europa porque las cantidades que desde la Comisión se están arbitrando como medidas de mercado nos parecen muy insuficientes. También reivindicar ante el Gobierno de España el que se ayude con ayudas estatales a estos sectores. ¿Y por qué es importante el que haya ayudas estatales eh, pudiendo haberlas solo de las comunidades autónomas? Pues miren ustedes, por una razón sencillísima. Con las ayudas de Estado conseguimos que haya un equilibrio, que haya una situación homogénea a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, que no haya competencia para un mismo producto en función del territorio en el que esté produciéndose. Por tanto, seguimos reclamando, junto a las ayudas eh, comunitarias, las ayudas estatales. En concreto, ¿cuáles son estas medidas que vamos eh, a... poner en marcha a partir de ahora? En primer lugar, en relación al cochinillo, miren ustedes, nosotros hemos estado reivindicando tanto Europa como el Gobierno de España que junto a las ayudas al lechazo y al cabrito se establecieran ayudas tanto de almacenamiento como ayudas directas para el cochinillo. Y no lo hemos conseguido. No sabemos por qué la sensibilidad que se ha podido tener por parte de Europa con el lechazo y el cabrito y por parte del Gobierno de España eh, con estos dos productos no lo haya tenido. El cochinillo. Dijimos que nosotros ayudaríamos a este sector y así lo vamos a hacer. Vamos a establecer dos líneas de ayuda. Una línea de ayuda que va dirigida a los ganaderos por un importe superior a los 2,3 millones de euros y una ayuda que va dirigida a los almacenistas para que puedan almacenar eh, y congelar este producto por un importe de 350.000 euros. En total, 2.650.000 euros. Euros puestos a disposición, bueno, de un sector tan importante en muchas provincias de nuestra comunidad. Piensen no solo en Segovia, piensen en Salamanca, piensen en Zamora, piensen también, por ejemplo, en Ávila, que, sin lugar a dudas, va a paliar el daño que el cierre del canal Loreca le está produciendo. En segundo lugar... Eh, como línea de ayudas que vamos a poner en marcha, las relativas al lechazo y al cabrito, por un importe de dos millones de euros. Europa ha establecido ayudas al almacenamiento, el Gobierno de España ha establecido a través del Ministerio de Agricultura ayudas directas para estos dos sectores. Nosotros dijimos que esas ayudas que tienen un tope de 1.200 euros por explotación, tendrían una vez que tuviéramos conocimiento de cuál era la cantidad que le correspondía a Castilla y León tendría el correspondiente complemento el correspondiente complemento de ayuda desde la comunidad autónoma no acabamos de saber cuál es el importe que va a poner eh, la Administración General del Estado en relación a la comunidad autónoma y no vamos a esperar. Nosotros vamos a poner al menos dos millones de euros en función de cómo sea la aportación que haga el Gobierno de España definitiva eh, e haremos eh, la correspondiente acotación. En todo caso, significarles que la intención de la comunidad Es dar una ayuda de seis euros eh, por eh, cabeza tanto de ovino, de ire y de caprino en ese sentido, dado que nos parecía insuficiente lo que ha establecido el Gobierno de España y lo que le puede corresponder a nuestra comunidad eh, autónoma. Por tanto, eh, estaremos a la espera de cuáles eh la propuesta definitiva de lo que le corresponde a Castilla y León, pero en todo caso va por delante que al menos la ayuda contará con 2 millones por parte de la comunidad autónoma de Castilla y León para colaborar con este sector. Otro ámbito muy importante Eh, significar en relación, perdón, al, al Echazo y al, y al Caprino, que a la mañana de hoy ya hemos comunicado a las organizaciones profesionales agrarias la correspondiente convocatoria de orden para que la informen como es eh, necesario y a partir de ahí proceder a la tramitación y publicación de la misma. En relación al ibérico, el ibérico es otro sector terriblemente afectado por el cierre del canal Oreca y, por tanto, nosotros vamos a establecer un conjunto de ayudas importantes para este sector que habla de un máximo de 5.000 euros por explotación. Estamos hablando de una partida superior a los 2,5 millones de euros que vamos precisamente a establecer como ayuda a este sector también tan importante, tan emblemático, tan marca de Castilla y León como es el del sector ibérico. Y por último, vamos a establecer una línea de ayuda a la ganadería de Lidia. La ganadería de Lidia, sin lugar a dudas, es un sector terriblemente afectado por esta pandemia. ¿Por qué? Como todos pueden imaginar, eh, no va a haber, o si los va a haber, va a ser en muy escasa medida, tanto festejos taurinos, tanto festejos taurinos populares como tradicionales, como corridas de toros. Por tanto, estamos hablando de un sector dramáticamente afectado. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con los representantes de las distintas asociaciones de ganadería eh, su inquietud, su situación, su dramática situación en estos momentos. Y fruto de ello hemos decidido, hemos decidido actuar en un doble frente. El primero de los frentes tiene que ver con la puesta a disposición de este sector ...de un centro tan importante para todos nosotros como es el Censira. El centro, eh, precisamente, de selección y reproducción animal que tenemos en León. ¿Ponerlo para qué? Para que se pueda, precisamente, depositar, eh, guardar eh, todas aquellas genéticas... ...que dentro de este toro de lidia hay en, los distintos, eh, en, en las distintas estirpes o encastes del mismo. Por eso les hablaba al principio de la diversidad biológica, porque dentro de una especie, en este caso, y de una situación como pueda ser el propio toro de Lidia, hay distintas situaciones que conviene y que todos estamos obligados, porque tenemos que entregárselo a las generaciones futuras, como lo hemos recibido nosotros, conviene que preservemos precisamente ese patrimonio genético. Junto a ello, vamos a establecer también una línea de ayudas por un importe de 1,1 millones de euros que pretende precisamente dar hasta un máximo de 5.000 euros por explotación ganadera de toro de lidia, precisamente para ayudar, para colaborar en estos momentos tan críticos, tan dramáticos como está padeciendo el toro de lidia. El toro de lidia es una raza eh, que se da en distintos territorios eh, de, de las distintas comunidades autónomas de España, con una importancia terrible en una comunidad autónoma como es la de Castilla y León, es un animal que sustenta algo tan emblemático, tan cultural, tan nuestro, tan identitario de todos los españoles y de todos los castellanos y leoneses, como es la tauromaquia, y por tanto, sin lugar a dudas, desde la Junta de Castilla y León vamos a estar con nuestros ganaderos a través de esta ayuda, de esta doble ayuda, eh, tanto técnica como económica, que les acabo de reseñar. Hay un sector que nos preocupa y que estamos a la espera de la respuesta, porque hemos hecho las correspondientes alegaciones al Ministerio, que es el sector del vino. Por tanto, en el sector del vino nosotros seguimos reivindicando, primero, que Europa implemente más ayuda económica, porque no ha implementado ninguna. Simplemente con el programa que hay actualmente en marcha, eh, hay otro tipo de medidas que se pueden utilizar contra ese programa, pero no hay un incremento de la dotación económica del mismo. Y le hemos dicho también al eh, Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Agricultura, que no nos gusta el Real Decreto, el borrador del Real Decreto que quiere establecer, porque queremos un Real Decreto que contemple algo tan importante, tan importante como son las propias denominaciones de origen. Para concluir, un compromiso el de la Junta de Castilla y León eh, con los distintos sectores que en mayor o menor medida lo están pasando mal en estos momentos. Derivado de la declaración del estado de alarma eh, fruto del COVID-19 y que ha hecho, entre otras cosas, que bueno, los mercados internacionales no estén lo suficientemente abiertos, no sean lo suficientemente atractivos en este momento y además se produzca un cierre del canal Oreca o una imposibilidad de eh, acudir a determinados festejos fruto de lo que es el correspondiente ocio. Más de 8 millones de euros. los que acabamos de reseñar, eh, que van destinados a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. En concreto, 8.250.000 euros, que son complementos de lo que ya venimos trabajando en concreto junto a la sequía, a la que me refería al principio, y al instrumento financiero, que nos dan un importe de ayudas eh, directas a nuestros ganaderos y eh, agricultores de más de 11 millones, en concreto 11 millones 11.100.000 mil euros, y que suponen, sumando a la puesta en marcha de la convocatoria de las ayudas a las industrias agroalimentarias y a las cooperativas agroalimentarias por un importe en este momento suplementario de 30 millones, que la ayuda al sector agrario y agroalimentario puesto en marcha a lo largo de esta eh, pandemia y de esta crisis que estamos sufriendo todos los castellanos y leoneses supere los 42 eh, millones de euros precisamente para beneficiar a un sector que, como señalaba al principio de esta comparecencia la propia eh, consejera de Sanidad, está en nuestro medio rural, vive de nuestro medio rural y permite que todos sigamos eh, viviendo y circulando. Insistir en que el Gobierno de España tiene que implementar ayudas estatales. porque son ayudas necesarias para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. E insistir que Europa tiene que aportar más ayudas al sector agroalimentario. Es fundamental y esencial que Europa no solo se conforme con lo realizado hasta este momento, que es muy poquito, y que establezca ayudas complementarias, suplementarias, de mercado necesarias para dar respuestas a las vicisitudes tan terribles que estamos padeciendo todos los europeos desde el punto de vista de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. ¿Y todo esto por qué lo hacemos? ¿Por qué lo reivindicamos y por qué lo ponemos en marcha? Pues por algo muy elemental, Castilla y León es ante todo campo, somos del campo, así reza nuestro programa en este COVID-19 y Castilla y León tiene siempre una deuda permanente con nuestros agricultores y ganaderos. Y es importante que si en este momento agricultores, ganaderos, industria y distribución están dando lo mejor de sí mismo en atención a las necesidades que vamos teniendo como población, nosotros... El conjunto de los ciudadanos correspondando, correspondamos con políticas que permitan que puedan seguir llevando a cabo su labor. Muchísimas gracias. Buenos días. Iniciamos el turno de preguntas con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Carolina Tabanera, cadena COPE. ¿Nos puede concretar qué beneficios concretos para Castilla y León tienen estas dos estrategias, de la biodiversidad y de la granja a la mesa? ¿Se hacen más necesarias en tiempos de pandemia? Pues mire, eh, Carolina, yo le voy a significar algo que me parece importante. Beneficios creo que tiene muy pocos. Son comunicaciones que se han hecho a lo largo de esta semana. Pueden tener en su larga tramitación alguna cuestión interesante, pero no en el sentido que hasta este momento se ha expresado. Miren, eh, esto forma parte del Pacto Verde el pacto verde es un pacto eh, necesario pero es un pacto que nos habla de sostenibilidad medioambiental como a su vez lo, abran, lo hablan estas dos estrategias tanto la de la granja la del campo a la granja como la propia de la biodiversidad pero que son estrategias que en este momento se quedan cortas. junto a la sostenibilidad medioambiental estas estrategias tienen que reconocer una sostenibilidad Económica, es decir, una rentabilidad adecuada para nuestros agricultores, una sostenibilidad social, es decir, que haya personas en nuestros pueblos, fundamental y esencial, porque es la mejor de las sostenibilidades medioambientales y una sostenibilidad también alimentaria. Tenemos que tener capacidad de autoabastecernos los europeos, porque si no, fíjense. eh, lo que ha ocurrido en este momento y nos han puesto distintos eh, elementos como puedan ser las mascarillas o los guantes, por citar algo que está necesitado en Europa de suministros de terceros países de fuera de, de la propia Europa. Por tanto, son estrategias eh, que pueden ser positivas siempre que tengan un componente de lo agrícola, que se fijen en la rentabilidad del agricultor, en la rentabilidad social y que proclamen también algo tan importante como es la soberanía alimentaria junto precisamente a esta sostenibilidad medioambiental. Roberto Mallado, Onda Cero. ¿Le parecen suficientes las políticas del Gobierno para paliar la crisis en un sector con tanto peso en Castilla y León como el del vino? Pues me parecen, lo he dicho antes, me parecen... Muy insuficientes. ¿Y por qué me parecen muy insuficientes? Y, y, y desgrano brevemente eh, algunas de las alegaciones que hemos hecho precisamente al Real Decreto. Miren, pedimos más dinero a Europa para el sector del vino y pedimos más dinero eh, al Gobierno de España para el sector del vino con el compromiso que desde la Comunidad Autónoma completaremos o suplentaremos precisamente. Ese dinero a mayores que ponga el Gobierno de España. Lo acabamos de hacer con el hechazo y el cochinillo y no tendríamos inconveniente en hacerlo también con el vino. Actualmente, ¿qué es lo que está puesto en marcha? Pues eh, algo tan elemental como el actual programa de apoyo al sector eh, vitivinícola en España, que tiene ayudas a las empresas, que tiene ayudas a la reestructuración de viñedos y que tiene ayudas. a la promoción de terceros países se ha abierto. Se ha abierto fruto del COVID-19 y establece distintas medidas nuevas, pero no con un incremento de las partidas económicas. La partida económica sigue siendo lo mismo y por tanto lo primero que pedimos es que haya un incremento a mayores. En segundo lugar, esas medidas nos hablan de destilación de crisis Y nosotros le hemos pedido al Ministerio que esa destilación de crisis tiene que distinguir claramente y además de manera equilibrada lo que debe de llevar destilación de crisis respecto a vinos de denominación de origen, que es la manera de expresar nosotros en el vino, de aquellas eh, otras regiones de España que no tienen denominaciones de origen y que tienen vinos de otra tipología. Y pedimos, en primer lugar, que en esa destilación haya un equilibrio. 50% para la destilación de O, 50% para la destilación restante. También le hemos pedido que, además, como las destilerías están lejos eh, de Castilla y León, solo hay una destilería en, en León, en nuestra comunidad, que se establezca un complemento de distancia, de, de transporte en función de la distancia de la bodega a la destilería, porque si no estamos en condiciones de desventaja respecto a esas bodegas que están al lado precisamente de esas destilerías o en esos territorios donde están esas destilerías. También hemos pedido en relación a la cosecha en verde que haya un precio medio homogéneo de destrucción a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y luego haya un precio a mayores en función de lo que son los precios medios de cosecha a lo largo de los años en cada una de las denominaciones de origen, pero que haya un precio medio básico, 600 hectáreas en el caso de que la cosecha de destrucción sea manual y 300 en el caso de que sea mecánica. Y asimismo le hemos pedido en relación al almacenamiento privado que se pague no 0,02 euros eh, hectolitro, Eh, litro día como se pretende sino 0,04 euros eh, litro eh, por día porque es una medida que va directamente enfocada eh, precisamente a las denominaciones de origen con todo esto que queremos decir que el ministerio tiene que tener muy en cuenta las necesidades de todo el territorio vitivinícola español pero es muy importante que se trate de manera equil equilibrada todos los ámbitos, tanto los vinos que proceden de situaciones que no son de denominaciones de origen, como de los ámbitos en los cuales en los vinos se están produciendo en denominaciones de origen, como es el caso de Castilla y León. Fíjense, los viticultores y los vinicultores castellanos y leoneses han hecho un grandísimo esfuerzo a lo largo de estos últimos años precisamente en presentar un escenario como es el de los vinos eh, actuales, que está lleno precisamente de calidad, que está lleno precisamente y necesariamente de perfección. Y esto es importante que lo mantengamos porque entre todos nosotros esos vinos junto a otros vinos de calidad que se producen en otros lugares del territorio nacional se está produciendo algo fundamental, que es que España pueda mantener, entre otras cosas, una marca como es la marca España. Precisamente gracias al vino. Y por tanto, nos parece fundamental el que el Gobierno repare en la necesidad de que se trate a todas las zonas vitivinícolas de este país con el suficiente equilibrio. Lo acaba usted de comentar, pero eh, Carlos Gil, de la opinión de Zamora, le pregunta en concreto por ello. La denominación de origen toro y otras de la comunidad han mostrado su decepción porque las ayudas del Gobierno para destilar el alcohol benefician sobre todo a las zonas productoras de granel. ¿Qué opina al respecto? Mire, lo acabo de decir, pero añada mayor: es algo muy importante. En este ámbito y en esta situación vuelve a ocurrir algo eh, maravilloso, que es que vamos todos juntos. Va la Administración, van las organizaciones profesionales agrarias, van las denominaciones de origen y van las cooperativas del sector vitivinícola de Castilla y León. Todos tenemos el mismo pensamiento. Todos opinamos que necesitamos medidas que equilibren. Precisamente el sector en relación a lo que está aconteciendo en otras partes del territorio nacional, y todos además necesitamos este elenco de medidas porque no hay una única medida que dé satisfacción al problema, sino que la posible satisfacción, en mayor o menor medida, vendrá del cúmulo de esta panoplia de medidas que acabo de referenciar, pero eso sí con el reconocimiento del compromiso de lo que los castellanos y leoneses le estamos pidiendo al Ministerio para nuestro sector. Juan Carlos Pablo, Agencia EFE. El sector del vino es uno de los más perjudicados por la crisis del COVID ante el cierre de la exportación y las dificultades en el canal Oreca, hostelería y restaurantes. ¿Va a haber ayudas a medidas concretas de la Junta para este sector? Lo Mire, que yo le acabo de contestar. Primero vamos a esperar a ver qué nos dice el Ministerio. Eh, vamos a ver que yo no pierdo la esperanza de que Europa implemente ayudas suplementarias para este sector, porque este problema lo tenemos los españoles, pero lo tienen los franceses, lo tienen los italianos, lo tienen los alemanes y yo creo que es muy importante que demos una respuesta adecuada. El sector del vino, eh, fíjense, es un sector eh, que expresa muy bien la cadena alimentaria. Por un lado está el viticultor, es decir, el agricultor, y por otro lado está el vinicultor, el bodeguero, es decir, el industrial. Y por tanto, yo creo que estamos hablando de un sector que eh, expresa, cierra muy bien el círculo de la cadena alimentaria. Tamara Hernández, Radio Castilla y León. La Comisaria Europea de Seguridad Alimentaria ha presentado la nueva estrategia de la Granja a la Mesa para transformar el sistema alimentario de la Unión Europea, reduciendo, entre otros, plaguicidas, fertilizantes o antibióticos para el ganado. ¿Qué impacto puede tener sobre el sector primario de la comunidad? La comisaria cree que el coste lo debe asumir toda la cadena alimentaria. ¿Cree que es posible? Le da, además, las gracias, le dice que se cuide. Mire, eh, me he referido ya algo antes a lo que opino de la estrategia de la granja a la mesa. ¿Puede tener la estrategia.? Eh, buenas cosas, yo no la voy a discutir, pero la estrategia necesita de un enfoque y más con lo que nos está aconteciendo en este momento, y un enfoque que se impregne de todo lo que tiene que ver con la agricultura. Mire, la agricultura y la ganadería han demostrado, nunca hubiéramos tenido ocasión de poderlo percibir, pero por desgracia hemos tenido la oportunidad de percibirlo. Ha demostrado que no es la que contamina, porque resulta que cuando nos hemos parado como sociedad han, de han descendido los niveles de contaminación. Y resulta que los agricultores y los ganaderos no han parado, han seguido haciendo lo mismo, tanto los tractores como las vacas. Y por tanto, eso en qué situación nos pone? En una situación de que Europa necesita replantear todo el proceso de contribución y reconocimiento de contribución de lo que está haciendo la agricultura y ganadería, precisamente en el sostén medioambiental. De nuestro mundo. Y por tanto, la, granja, la estrategia de la, granja, eh, de, de la granja a la mesa es una estrategia que puede tener cuestiones muy interesantes desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con los desperdicios alimentarios, pero en todo caso necesita de un barniz importante agrícola. Fíjese que lo presenta una comisaria que nos habla de seguridad alimentaria, que lo presenta un comisario que nos habla de medio ambiente. Y el comisario de Agricultura brilla por su ausencia. Esto no puede ser. Raúl mata la razón. Castilla y León se juega mucho con la PAC. ¿Cómo está esa situación? ¿Hay alguna novedad sobre ese asunto? Bueno, pues novedad en este momento no lo hay más que esto que acabo de, de referenciar a las preguntas de sus compañeros respecto a las estrategias que se acaban de presentar, que son meras comunicaciones y que yo espero que a lo largo de todo el proceso de tramitación tenga la correspondiente modificación en aras y por el interés del sector agroalimentario. En todo caso, yo creo que lo que pone de manifiesto eh, la pandemia y el COVID-19 en este momento que estamos padeciendo todos los europeos es que necesitamos una PAC fuerte. Y que esa PAC fuerte, para que lo pueda ser, necesita de un marco eh, financiero plurianual europeo también fuerte. La contribución de los Estados miembros al marco debe de ser importante y tiene que dar una dotación suficiente a la, a la política agraria común. ¿Para qué? Para que la PAC vuelva a mirar a sus orígenes. ¿Y por qué tiene que volver a mirar a sus orígenes? Porque hablamos, como les decía antes, de sostenibilidad medioambiental, de sostenibilidad económica, de sostenibilidad social. Pero amigos... Hemos descubierto una nueva sostenibilidad fundamental, que es la alimentaria, el que nosotros nos podamos autoabastecer como europeos. Y eso hace que repensemos la PAC volviendo a los orígenes. ¿El origen de la PAC cuál es? Garantizar una rentabilidad adecuada al agricultor y garantizar unos alimentos adecuados para los europeos de posguerra. Bueno, pues en esa situación nos encontramos. Tenemos que ser autosuficientes y por ello la PAC tiene que, a mi juicio, replantear. Todo este, toda esta arquitectura y no basarla solo en un hecho fundamental que lo consideramos adecuado como es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental. Pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿Cómo fue la reunión bilateral con el Ministerio con respecto a Burgos? ¿Se acepta la propuesta de la Junta tal cual? Bueno, la reunión de ayer con el Ministerio fue amable porque yo creo que bueno se, yo creo que hay mucho respeto por ambas partes fue tensa en el contenido porque nosotros hacíamos una, una defensa clara eh, de pasar a fase 2 en nuestras 26 zonas básicas de salud que estaban en, en fase 1 eh, ellos estaban de acuerdo con que pasáramos eh, a fase a fase una por provincias eh, porque creen que eh, cumplimos los requisitos eh, y sobre todo tenemos una, una capacidad de vigilar la situación que es importante y un método que hemos establecido aquí que es a través de la zona básica de salud y en principio bueno pues establecimos la necesidad porque yo creo que es una manera de, de recompensar el esfuerzo de muchas de muchas zonas básicas de salud que han hecho no solamente el esfuerzo de asumir la situación en la que estamos, sino de evitar, en la medida de lo posible, todos los, los contagios. Pero bueno, en principio es evidentemente que pase la provincia de Burgos como, como fase 1, creemos que sí lo se va a conseguir. La otra parte era la más la más dudosa y no sabemos. La segunda pregunta es un conjunto de dos. Por un lado, Leticia Sánchez, de Castilla y León Televisión, plantea si hubo discrepancias con el Ministerio porque Castilla y León insiste en las zonas básicas de salud. Usted lo acaba de responder. El ministro ve complicado que haya zonas dentro de la misma provincia en fase 1 y 2. Y Sergio García, de Soria Noticias plantea que usted habló ayer de las dudas que tenía en la movilidad con zonas básicas de salud en fase 1 y zonas básicas en fase 2, con las zonas básicas como área de desescalada, pero pudiendo moverse uno por toda la provincia. Tras la reunión con el Gobierno, ¿cómo quedan resueltas estas dudas? Pues no han quedado resueltas de ninguna de las maneras. Fue una, una reunión de intercambio de, de opiniones. Eh, ellos defendían mucho, el no, no veían problema en que pasáramos a fase 1 eh, en base a nuestros criterios epidemiológicos y a los resultados que tenemos y a la red de vigilancia y a la red de atención primaria y a las PCRs y a los protocolos y a la formación. En eso eh, ellos no veían ningún problema, tanto es así que nos manifestaron su, su felicitación por el trabajo eh, realizado. Lo que veían problema es eh, tener en una misma provincia a eh, diferentes. territorios en diferente fase en relación a la movilidad y ese era quizá el punto ma mayor de fricción si todo se queda en fase 1 pues evidentemente habrá más movilidad he de decir que el hecho de que haya, eh, se haya aprobado hoy ese real decreto que de alguna manera flexibiliza algunas medidas en zonas básicas de salud que afectan claramente a nuestras 26 zonas básicas de salud y algunas medidas son más progresivas incluso que la que la fase 1 pues en principio no es malo pero todavía no, no puedo responder a no puedo responder en este momento a esta pregunta probablemente a lo mejor a estas alturas ustedes tienen más información que yo porque creo que se está dando una rueda de prensa al mismo tiempo que, que está estamos dando la, la mía y cuando la nuestra y cuando eh, estaba hablando yo he visto que he tenido una una llamada del ministro pero evidentemente estaba en rueda de prensa y no sé muy bien qué me quería comentar. Álvaro Hernández Cadena Ser. Ayer anunciaron que pedirían el cambio en las franjas horarias para los paseos y para hacer deporte. Se lo trasladaron al ministerio. ¿En qué queda finalmente esto? ¿Cuáles serán los horarios a partir de ahora? Bien, ellos en principio, eh, en el, con el principio de gobernanza en estos aspectos, eh, dejan que las comunidades autónomas puedan, podamos hacer esa propuesta. Nosotros planteamos que había un sector al que teníamos que seguir protegiendo mucho, que son las personas mayores y por lo tanto esas franjas las teníamos que seguir eh, respetando, pero la posibilidad de ampliar las franjas horarias eh, está, está fácil y, y lo único que necesitamos es tener la respuesta está por escrito, eh, se lo trasladamos al Ministerio y estamos esperando que nos confirmen. Lo que nos piden es que eh, les comuniquemos cómo queremos hacer las franjas horarias. De cara a, a que ya empieza a hacer, hacer calor, pues es probablemente importante adaptarlo. Y este nuevo decreto pues también posibilita eh, la liberalización de muchas franjas horarias en, mucho, eh, de en muchos de nuestros territorios. Javier Vicente, Noticias Castilla y León. ¿Hay algún problema en el traslado de los datos al Ministerio de Sanidad? Los últimos días no han contado los fallecidos de los que informa la Junta y existe un desfase entre las cifras del Ministerio y la Consejería. Ha habido un cambio de estrategia de, de recogida de los datos, no, no tanto de, de fondo, pero sí de fondo también, pero sobre todo de, de forma que ha hecho que hasta que nos adaptemos todos al, al volcado de los datos, pues es, es complejo. Entonces, eh, hemos tenido que eh, cambiar bajo esa nueva estrategia nuestra manera de comunicar los datos, que fuera compatible con su base de datos, y esto en principio, eh, bueno, pues no es. No es fácil. Ellos consideran que eh, necesitan saber, eh, y no nos parece mal, el número de nuevos casos confirmados por PCR desde el 11 de mayo con una fecha concreta de corte. Entonces, bueno, pues eso hace que nos tengamos que adaptar. En cuanto a los fallecidos, nosotros seguimos comunicando la información que tenemos y el Ministerio toma la decisión de publicar lo que ellos consideran más relevante. Pero nosotros seguimos haciendo el trabajo porque eh, hemos apostado mucho en esta esta consejería por eh, tener el mejor sistema de información porque nos parece que es la mejor herramienta para tomar las mejores decisiones. La pregunta de Óscar Rodríguez de la Agencia EFE va en la línea de la convivencia de zonas en fase 1 y en fase 2, pero tiene algún matiz. Tras la pelea dura que mantuvieron anoche con el Ministerio por el ámbito geográfico de la desescalada, ¿ha habido algún avance en las últimas horas que permita a los 53.000 vecinos afectados a pasar a fase 2 y por extensión de cara a la próxima propuesta a la comarca del Bierzo entera, en el caso de las ciudades, ¿tiene asegurado que el Ministerio flexibilizará horarios de paseos por el calor, ya que anoche no estaba claro aún? bueno en principio con la, creo que he contestado en la primera parte de la pregunta eh, fue una discusión acalorada pero pero bueno en, en principio sobre todo era por este tema que usted me plantea de eh, si se pasaba a la, a la fase 2 o, o se mantenían en la fase 1 lo que tengo claro es que nosotros peleamos mucho esto y desde luego pelear en la semana que viene el paso del bierzo a la fase 2 si los datos epidemiológicos sí, si los datos sanitarios lo permiten lo haremos duramente eh, esperemos que, que, que se nos haga caso en las dos circunstancias pero bueno ya lo veremos en cuanto a los horarios eh, los horarios los eh, hemos hecho una propuesta se, se ha valorado con los con los expertos y estaremos pendientes de lo que nos cuente el, el ministerio pero vuelvo a reiterar que la franja de nuestras personas mayores eh, tiene que ser respetada porque tenemos que intentar eh, disminuir la posibilidad de contagio lo más Máximo posible a esa población que es la más susceptible de todas. En la misma línea de lo anterior, Roberto Mallado de Onda Cero pregunta si se le pasa por la cabeza que el Ministerio pueda restringir la propuesta de Castilla y León o están convencidos de que no habrá reparos. Vamos a ver, eh, restringir a, a el tema de por provincias y a fase 1 no lo creo, no lo creo porque bueno, nos, ellos mismos nos han aconsejado, a pesar de que no tenemos umbrales, Creemos que los umbrales que nosotros hemos utilizado han sido muy, muy estrictos y yo creo que nos ha venido bien porque nos ha permitido llegar a una situación epidemiológica más tranquila. Entonces, eh, yo estoy segura que esa parte de pasar las provincias a fase 1 yo creo que va a ser considerada sin ningún problema. Eh, con lo que va a pasar con la fase 2, bueno, tenemos una apuesta dentro de la Consejería. Yo digo que sí, ellos dicen que no, soy la única que cree que, que sí, pero bueno, ya eh, probablemente pierda. Yo soy muy, muy optimista, pero bueno, ya, ya veremos. Carlos Gil, la opinión de Zamora. Varios pueblos han solicitado la reapertura de consultorios locales, sobre todo para la gente mayor que tiene más dificultades de desplazamiento, cumpliendo, eh, claro, todas las medidas de seguridad. ¿Para cuándo se van a reabrir los consultorios locales? Bueno, en principio, ahora mismo eh, la, la propuesta de desescalada en atención primaria pasa por primero. No han perdido su médico, su médico está en el centro de salud. Por lo tanto, si tienen que ponerse en contacto, que hagan el favor de hacerlo, que no estén sufriendo ningún problema de salud ni ninguna, ni ninguna circunstancia sin haber tomado contacto con su médico de familia o con su enfermera para trasladarles lo que les, está, lo que les puede estar pasando. El médico decidirá si eh, le está pasando algo que es importante y tiene que trasladarse a verle al consultorio. Evidentemente, eh, Ahora tenemos que tener mucho cuidado en todos los sitios porque seguimos teniendo el coronavirus que está circulando. En aquellos sitios donde no haya ningún caso, pues es estupendo, pero mmm, sería terrible que se lo lleváramos nosotros. Entonces, una de las estrategias que se está planteando es que haya siempre zona covid y zona no covid en los centros de salud. Pero desde luego, algo que yo pido encarecidamente que en la medida de lo posible eh, se pongan en contacto telefónico con sus profesionales de salud. Estoy segura que la la mayor parte de los profesionales, de los médicos, de las enfermeras, a sus pacientes crónicos, frágiles, pluripatológicos, les están llamando por teléfono, les están siguiendo por teléfono. Pero en el caso de que ellos noten cualquier cosa que no les encaja, que no dejen de, de pedir y, eh, evidentemente, la, eh, la atención se hará con los máximos eh, niveles de seguridad, evidentemente para todos, pero que no dejen de contactar con sus profesionales porque siguen teniendo sus profesionales. Sus profesionales ahora mismo están pues en los centros de salud, pero su médico y su enfermera siguen siendo su médico y su enfermera y si les necesitan eh, contacten con ellos. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Ayer anunciaba la contratación de 195 profesionales para la desescalada, una cifra que siendo importante es evidentemente insuficiente porque no cubre siquiera todas las zonas de salud. Tiene previsto realizar más contrataciones y cuántas. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que a día de hoy ya tenemos 247 responsables de salud pública barra salud comunitaria, que son eh, cada uno en todos los centros de salud, en todas las zonas básicas de salud ya tenemos ese responsable. En aquellas eh, zonas en las que detectamos que se puede necesitar más personas, pues porque eh, haya más casos, eh, haya un porcentaje de tarjetas sanitarias más importantes y, y se Tenga que hacer ese seguimiento se incrementará. De hecho, hemos ya contratado 195. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 442 personas eh, profesionales en nuestra comunidad que ya están pendientes del tema y ya están haciendo la vigilancia. Pero esto no quita para que esta estrategia que hemos hecho de vigilar zona básica de salud a zona básica de salud, si una zona básica de salud detecta hay casos, hacemos la PCR, es positiva, hay que hacer estudio de contactos, tenemos que aislar a la. La gente, tenemos que hacer más PCRs y tenemos que hacer un seguimiento, pues evidentemente en ese caso se irán aumentando eh, todas, las, eh, todas las contrataciones que sean necesarias para dar una, una respuesta. Esto es la estrategia que planteaba la Organización Mundial de la Salud cuando decía los test masivos. Los test masivos son esto: es decir, si yo tengo un caso y tengo que analizar a esa persona y todos sus contactos, eso es hacer un test masivo, no a alguien que no ha tenido ningún contacto o no tiene ningún problema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y. Ahora mismo, con esos más de 400 personas a día de hoy y con las cifras que tenemos en este momento, pueden ser suficientes, pero evidentemente, sobre todo de cara a las ciudades donde puede haber más riesgo de contagio, porque hay más personas, más posibilidades de, de relacionarse unos con otros y por lo tanto más posibilidades de que haya contagio, aunque creo que no lo va a haber porque lo vamos a hacer todos fenomenal. Todos vamos a lavarnos las manos, todos nos vamos a colocar la mascarilla y todos vamos a respetar la distancia social de dos metros. Pero en el supuesto caso de que alguien se contagiara pues evidentemente vamos a tener eh, personas para hacer este seguimiento beatriz más diario de ávila hay una zona de ávila en la que se tenga que tener una especial vigilancia teniendo en cuenta su evolución bueno en principio todas las zonas de todas las de toda la comunidad autónoma hay que estar vigilantes porque evidentemente eh, si no ha habido ningún caso nunca en ningún momento pues sería muy muy doloroso que alguien nos trajera el coronavirus a nuestra a nuestra zona básica de salud. Pero en principio las que son más vigilables son sobre todo las zonas urbanas, es decir, Ávila hay que vigilarla más, pero igual que Ávila, digo Valladolid, digo Soria Ciudad, digo Segovia, digo todas las que haya más acúmulo de personas y más posibilidades de aglomeraciones, es más posible que se produzcan más contagios en esas zonas. Antonio Vega, de Ileón. El BOE de hoy deja ya abrir desde hoy mismo los bares y restaurantes en municipios de menos de 10.000 habitantes, prevista en principio para la fase 2. ¿Qué les parece esta medida de alivio? ¿Es acertada o puede ser contraproducente? Bueno, eh, vamos a ver, las medidas de alivio las tenemos que centrar sobre todo en que haya un equilibrio epidemiológico y sanitario. Ahora mismo consideramos que sí que estamos en situación, por una parte, de un nivel epidemiológico correcto y por otra parte de un nivel de vigilancia correcto que nos permite tener cierta, cierta tranquilidad. Pero ojo, eh, todavía estamos en fase cero. Eh, nos dirán si el lunes pasamos a fase uno y cuando estemos en la en la fase eh, en esta fase cero con el levantamiento de algunas de las medidas o pasemos a la fase uno, nadie nos dice que Estemos en situación normal, no estamos en una situación normal, por lo tanto, tenemos que ser absolutamente prudentes. Eh, yo creo que a nadie se nos olvida la carga de sufrimiento y mucho, y es verdad que la memoria es es muy frágil y sobre todo para las cosas malas. Pero no se nos tiene que olvidar lo mal que lo hemos pasado. Eh, muchas personas sufriendo por la enfermedad y otras sufriendo por la cuarentena y esto no lo podemos eh, eh, echar en un saco roto. Tenemos que de alguna manera no podemos tirar por la borda. todo este esfuerzo, por lo tanto, tenemos que eh, que mantenernos muy muy bueno, pues muy atentos a las medidas eh, que permitan que no haya que no haya contagios. Eh vamos a ir disfrutando de las medidas de alivio, pero disfrutando con mucha eh, prudencia Vuelvo a repetir, yo creo que soy muy pesada, pero, pero de verdad que es importante la higiene de manos, la higiene respiratoria, la distancia social y en el caso de que no podamos garantizar la distancia social, el ponernos la mascarilla y ponerla bien. Ojo, la mascarilla no es para proteger el cerebro, no nos la ponemos en la frente, ni la mascarilla es para proteger la papada tampoco, ni la mascarilla es para un bonito adorno de un pendiente en una oreja, ni la mascarilla nos la quitamos cuando estamos en la calle y nos llaman por teléfono para hablar con el móvil que estamos tocando el móvil y luego nos tocamos la cara. La mascarilla está para proteger en el momento que la ponemos es conveniente que no la retiremos y desde luego mucho más mucho menos para fumarnos un cigarrillo. Eso tenemos que aprovechar este tirón para dejar de fumar que puede ser una buena ocasión. Creo Antonio que era eh, usted el que me preguntaba Ayer, por las eh, personas que habían sido ingresadas en los hospitales eh, en, en, desde las residencias eh, sanitarias, le contesto que desde el 14 de marzo hasta el 22 de mayo han sido 3.595 personas y que están distribuidas de la siguiente manera. Fueron derivadas a los hospitales en Ávila 254 personas, en Burgos 490, en León 698, en Palencia 274, en Salamanca 511, en Segovia 3 234, en Soria, 212, en Valladolid, 576 y en Zamora, 246. Y a día de hoy, la cifra eh, es hasta el 22 de mayo, desde el 14 de marzo, de 3.595 personas. Las franjas etarias no las tengo, pero lo que sí sé es que la media de edad de todas estas personas derivadas es de 88 años. Fernando Barbero, Radio Intereconomía. De cara al verano, ¿Hay algún protocolo sanitario previsto para la apertura de las piscinas públicas? Bueno, las piscinas públicas están previstas para la fase 2 y les recuerdo que el 14 de mayo publicó el Ministerio de Sanidad un documento para la apertura de las piscinas tras la crisis COVID y ahí, en, ese, en, ese, en esa resolución, en ese documento, incluyen el protocolo que se tiene que realizar en relación a las piscinas. Pues vamos a iniciar un nuevo turno con las preguntas planteadas por los periodistas durante la rueda de prensa y que, recordamos, permite una pregunta por medio. Sergio García, Soria Noticias, para la consejera. Ayer el señor Igea y usted me negaban la mayor y me decían que para nada la desescalada se estaba flexibilizando y adelantando a marchas forzadas. Hoy el Gobierno deja abrir y consumir dentro de los bares en todos los pueblos menores de 10.000 habitantes, que en Castilla y León son muchos y en Soria todos. ¿Qué le parece esta medida? ¿Siguen considerando que la desescalada para nada se está haciendo a marchas forzadas? Bueno, eh, vamos a ver. La desescalada se está haciendo evidentemente... Algo más deprisa que el inicio que tuvimos nosotros en Castilla en Castilla y León, pero se está haciendo en eh, una escalada y, desde luego, en Castilla y León. Nosotros estábamos relativamente tranquilos porque bueno, hubo eh, algunas comunidades que pasaron a fase 1 teniendo siete casos en, las, en, las últimas, eh, en los últimos 14 días. Nosotros hemos sido más cautos. El haber sido más cautos nos ha permitido disminuir el número de casos que tenemos en el momento actual. eh e evidentemente pero evidentemente tenemos que recordar todos que estar en fase 0 eh, o estar en fase 1 significa aplicar las normas y aplicar todas las medidas de precaución porque eh Ahora estamos más tranquilos. Pues estamos más tranquilos porque, primero, eh, la situación epidemiológica es una situación epidemiológica que, de momento, nos parece que es eh, controlable. No sé si esto es madera, pero me gustaría tocarla. Me gustaría eh, creer que nuestra situación, y, y considero que, vistas las, eh, las medias que ha habido en, en, toda, en toda España, eh, tenemos buenos criterios epidemiológicos y luego tenemos buenos criterios sanitarios. Estamos preparados en, en estos momentos en las subies, estamos preparados en las camas hospitalarias y sobre todo estamos preparadas en la red de atención primaria para eh, intentar rápidamente detectar si se produce algún caso, hacer la PCR y aislar a ese paciente. Entonces, ese, esa tranquilidad eh, de, eh, por una parte, el criterio epidemiológico y, por otra parte, los criterios sanitarios nos hace pensar que, eh, bueno, que, que sí, es, es más rápida, pero que nos podemos enfrentar ahora mismo a esta situación. Y, sobre todo, el hecho de eh, tener la unidad territorial de zona básica de salud a nosotros nos da mucha tranquilidad, porque nos permite… Ayer ponía un ejemplo el, eh, el vicepresidente, que es muy gráfico. Si yo tengo un puzzle de mil, de mil, de mil piezas donde tenemos los canales de Venecia, pues evidentemente si yo eh, quito una piececita, sigo viendo los canales de Venecia y puedo actuar en esa piececita, o en esas dos o en esas tres, de una manera muy fácil que sí es generalizada y no sé dónde eh, tengo el problema, si lo tengo en el norte, lo tengo en el sur. Tenemos eh, una, una ventaja y un problema en esta comunidad, que es una comunidad muy grande, muy grande muy dispersa, que ha tenido sus ventajas, pero eh, también hace que ten, necesitemos eh, que haya unidades territoriales más pequeñas para poder hacer ese control. el control de, de nuestras mil piezas, que no son mil piezas, son 247 eh, piezas, pues hace que eh, si una pieza se, se estropea o está mal, pues podamos mm, intervenir mejor en ella que si lo hacemos sobre nueve provincias. Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León, para el consejero. La patronal Lacte avisa de la llegada de una crisis fuerte al sector. Dice que el descenso del consumo de leche y derivados provocará una llegada a España de productos con precios muy bajos, lo que ocasionará una competencia difícil de asumir por los productores locales. ¿Qué van a hacer o están haciendo ante esto? Miren, en estos momentos, eh, desde la comisión, eh, se han establecido distintas medidas al almacenamiento privado en este sector. Hay medidas al almacenamiento eh, de leche desnatada en polvo, también medidas al almacenamiento de mantequilla y medidas de almacenamiento para el queso. Esas medidas están siendo utilizadas principalmente eh, por países como pueda ser Irlanda, Alemania y la propia Italia. ¿Qué está haciendo ese conjunto de medidas a nuestro juicio? Bueno, pues eh, sin lugar a dudas se está quitando eh, presión de esos productos en función de lo que señalaba su pregunta en el resto de Europa y por ello también en España y en Castilla y León. Vamos a ver cómo evolucionan eh, todas esas medidas y cómo evoluciona el sector. Yo lo decía anteriormente que nosotros estamos actuando en función de cómo vamos viendo la evolución del mercado. Por tanto, nuestra obligación. Primera es estar muy atentos a cómo se produce esa evolución en los distintos mercados y, a partir de que haya una alerta, pues empezar a implementar eh, bueno, pues, eh, respuestas adecuadas a esa situación. Por tanto, seguimos atentos a este sector como al conjunto de los sectores agroalimentarios. Rubén Fariñas, Leo Noticias para la Consejera. La directora general de la Salud Pública ha asegurado este viernes que ya advirtió el 28 de enero del alto riesgo por COVID-19 en Castilla y León. ¿Cómo no se tomaron entonces las medidas oportunas? ¿Por qué fue Castilla y León la última comunidad en suspender las clases presenciales? Con esa advertencia previa. Bueno, eh, Rubén, no sé si usted recuerda mi comparecencia, pero desde esa fecha en la que la ponencia de alertas del Ministerio de Sanidad nos dice eh, lo que está pasando y nos dice que eh, hay riesgo de que eh, haya coronavirus, a partir de ese momento nosotros empezamos a desplegar a desplegar todas las eh, todas las iniciativas que han hecho que no colapsara el sistema sanitario. ¿Qué iniciativas fue fueron pues establecer todos los protocolos para todas las, para, toda, para todo el sistema sanitario establecer todos los planes de contingencia tanto los planes de contingencia en atención primaria en urgencias, en emergencias en, 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 en las diferentes zonas servicios de los hospitales y en las UBIS eh, empezamos a valorar qué, podríamos, qué, qué nos podría suceder valoramos también en esas fechas cuáles eran las dotaciones de eh, equipos de protección individual que había en esos que había en esos momentos y afortunadamente en muchos de los sitios había equipos de protección individual por eh, que se habían suministrado por el virus eh, por el virus ébola pusimos en marcha el número 900 eh, pusimos en marcha muchísimas actuaciones en aquel momento mucho antes de que se produjera de hecho fuimos los primeros la primera comunidad autónoma que puso en marcha el número 900 y ese número 900 ha sido clave porque es el que de alguna manera fue como eh, la bombilla que se encendió cuando la cosa empezó a dispararse y se encendió unos días antes cuando empezamos a ver que muchísimas personas empezaban a preguntar eh, por los síntomas y nos contaban que tenía síntomas en relación con el coronavirus. Eh, nosotros pusimos en marcha todas las medidas, pero tanto es así que nosotros acordonamos Miranda de Ebro mucho antes de que se declarara el decreto de alarma. Nosotros el 9 de marzo dijimos en el Ministerio que, eh, por favor, limitaran la movilidad porque nos asustaba mucho que hubiera movilidad desde eh, zonas eh, como podía ser la Rioja donde se había eh, tras un sepelio había habido un brote muy importante o lo que ya se estaba viendo que estaba sucediendo en Madrid en cuanto a por qué cerramos las clases presenciales pues porque no hemos creído que esa fuera la medida más importante de hecho lo decía el Consejo Europeo de prevención de riesgos laborales de, uy, de riesgos laborales de prevención de enfermedades de prevención de enfermedades que nos decía que entre las medidas que se tenían que adoptar La medida de cierre de colegios no era la más efectiva, sobre todo si no se tomaba al mismo tiempo que otra medida que es la clave, que es la cuarentena social. Por lo tanto, a nosotros nos preocupaba que se cerraran colegios y universidades sin limitar la movilidad, porque bueno pues se produjo lo que se nos ha producido a castilla-la mancha a castilla y león que hubo eh, un número muy importante de personas que se trasladaron con ese cierre a, eh, y se establecieron además eso se ha visto con, eh, con, nuestro, con, con las tarjetas de desplazados es decir y, y con la receta electrónica tenemos a muchas personas que se fueron a sus segundas viviendas que casualmente pues estaban en ávila en segovia en Soria. Entonces, eh, bueno, pues eso fue algo a posteriori y siempre es muy fácil de decir por qué no, no se hizo. Pero eh, nosotros lo que reclamábamos es la es la limita, la limitación de la movilidad, porque teníamos miedo que efectivamente al cerrar universidades y colegios se nos pusiera el ventilador si no eh, se limitaba la la movilidad. Eh, hay que recordar que eh, la pandemia, el la Organización Mundial de la Salud pues, la declara bastante después de las fechas que usted me, me menciona. Eh, y, de hecho, eh, Castilla y León fue la única comunidad autónoma que llevaba pidiendo desde el 9 de, de marzo medidas eh, de, de alguna manera de contención y de aislamiento, y el 13 de marzo. Eh, como no se acababan de tomar estas medidas, se solicitó por parte del Gobierno de Castilla y León que fuera eh, declarada Castilla y León en una situación de, de alarma. Y bueno, pues al día siguiente fue ya que se, para, se hizo para toda España, pero lo solicitamos. Con lo cual, nosotros eh, creemos que las medidas, cuando eh, se tenían que tomar, se tenía que tomar el conjunto de todas las medidas y que, desde, desde luego, la única que se ha demostrado como contundente ha sido la cuarentena social. María Rosado, Agencia F. ¿Cuántos municipios de menos de 10.000 habitantes, que son 2.225 en la comunidad, cumplen con los requisitos de densidad para poder entrar en las medidas de flexibilidad que indica el Ministerio de Sanidad en su orden de este viernes? Bueno, en principio, eh, yo ahora mismo, eh, con los 2.248 municipios que, que yo tengo recogidos, que tienen menos de, de 10.000 habitantes, eh, no me sé exactamente la densidad de población de cada uno de, de ellos, pero sí sé que en Castilla y León tenemos una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Tengo la sensación que, de que cumplimos estos estos datos. Eh, yo no sé ni siquiera si el INE nos lo proporciona por por zonas básicas. De de salud o por municipios pero en principio eh, tengo la sensación que cumplimos más que más que de sobra en una población tan dispersa como la nuestra anabel Belén santos de televisión española parece que en unos minutos el ministerio de sanidad eh, da a conocer el paso de fase entonces no hay nueva reunión bilateral la decisión de paso de fases está ya tomada gracias y ánimo pues no sé, estoy por preguntarles a ustedes si ya saben si hemos pasado a fase 1 y si nuestras fases 2 eh, pasen o no. Lo único que sé es que eh, cuando, eh, después de hablar, he abierto mi móvil he visto que tenía una llamada perdida de Salvadorilla y me imagino que probablemente eh, era para comunicarme la, la, la situación. Ana Rodríguez, Europa Press, también para la consejera. Da por hecho que las nueve provincias van a pasar a fase 1 a partir de lunes, esto lo ha respondido ya, ¿por qué el Ministerio de Sanidad es reticente a que las 26 zonas básicas de salud pasen de fase 1 a fase 2, si, como han reconocido, los criterios que aplica Castilla y León son más drásticos y están por debajo de la media nacional y de otras comunidades autónomas. Pues yo creo que, lo, que básicamente, esto habría que preguntárselo al Ministerio, pero básicamente lo que ellos nos transmiten es que siempre es más fácil controlar la movilidad cuando tienes a toda una provincia en la misma fase. Si tienes diferentes fases, pues significa que hay diferentes niveles epidemiológicos y que puede haber más, más riesgo. A nosotros nos parece que estés en fase 1 o fase 2 eh, puede permitir la, la movilidad, pero en principio yo creo que es por, por razones de movilidad. Nacho Falces, AgroNews, para el consejero. Usted pedía un anticipo de las ayudas del Ministerio al Ovino, pues en la tramitación no llegarían hasta noviembre los fondos a los ganaderos. ¿Cuándo llegarán las ayudas anunciadas por la Consejería a los ganaderos? Pues mire, en cuanto finalicemos eh, la tramitación de la PAC, eh, dado que está vinculada a dicha ayuda a la solicitud y, y el periodo de tramitación de la misma, procederemos a hacer la entrega de la ayuda a nuestros ganaderos. Por tanto, una vez finalizado el plazo del 15 más el 30 de junio, por eh, las mejoras de solicitud que se puedan hacer, en esos 15 y resolvamos la PAC ahí inmediatamente procederemos al pago de dichas ayudas. Laura Cornejo, el diario.es para la consejera. Si toda la comunidad pasa a fase 1, la gente de un área sanitaria tendrá como límite de movilidad la provincia o la zona básica de salud. La provincia. Javier Hernández, la gaceta. Esta ya es la última. En el caso de que toda la comunidad avance a fase 1 y ya pensando en la fase 2, los baremos que se van a vigilar serían los mismos utilizados hasta ahora, es decir, contagios por 10.000 habitantes, o tendrían que ser un poco más restrictivos. En principio, eh, yo tengo la sensación que los baremos se, se pueden ya mantener iguales por la, por la situación en la que estamos, pero vuelvo a decir, eh, tenemos que ser muy vigilantes. El hecho de, de tener una red de vigilancia ya establecida, el hecho de poder hacer PCRs, el hecho de tener el número de casos que ahora, que ahora tenemos, pues probablemente eh, nos, nos podamos mantener ahí. Pero si se dispara o tenemos que hacer una rescalada, pues los criterios serán nuevamente muy restrictivos. Pero no, no puedo decir porque espero que haya un comportamiento adecuado. De, de el señor coronavirus nos deje un poquito en paz y, y nos permita que vayamos normalizando un poco. Pero, pero hay que seguir teniéndole respeto. O sea que por favor manténgase sanos, manténgase a distancia. Háganlo bien, porque si cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, probablemente bueno, pues vayamos caminando hacia un verano tranquilo. Muchas gracias. Gracias a ambos.